Bueno, nos encontramos con Amaro Gómez Pablo, corresponsal de guerra en conflictos como los Balcanes, Afganistán e Irak, y conductor de 24 horas, el principal noticiero de Chile. Muchas gracias, Amaro, por hacer esta entrevista. Hola, Robinson, un placer además acompañarlos. Todos hemos sido estudiantes de la carrera de periodismo. Mira, vamos a hablar un poco acerca de tu participación en las guerras, del periodismo como tal en las guerras. Empezando con saber cuál es la principal función del periodismo en el desarrollo general de las guerras a lo largo de la historia. Yo creo que el periodismo es fundamental. Siempre se ha dicho de que la primera víctima fatal de toda guerra es la verdad, es la primera en ser lesionada. De ahí que es importante que los periodistas estén y que traten también, y es el esfuerzo que hacemos todos, de zafarse de la propaganda, porque típicamente vas a estar en una situación enfrascado en un mundo bastante bipolar en el que unos se tratarán de adueñar de la verdad, los otros también la disputarán. El periodista enfrenta fuego cruzado de información y tiene que tratar de cotejar los elementos de modo tal de no caer, ¿verdad?, en un bando u otro, ser lo más ecuánime posible, pero además algo muy fundamental a mi juicio, y es quizá la mejor herramienta para poder sortear y burlar finalmente la propaganda, es rescatar el aspecto más humano de la guerra y no olvidarse de la población civil que está ahí entrampada. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el periodista de noticiario común y corriente, noticias nacionales, internacionales, al trabajo que hace en sí el corresponsal en la guerra tal, en terreno? Yo creo que en general el periodista es una profesión donde es vocacional y donde finalmente estás luchando por un principio, que es el derecho de las personas a estar informadas y tú a informar, ¿no? Y en general somos bastante abnegados, pero creo que el corresponsal de guerra es una dramatización de lo que ya es la pasión y la vocación inicial de todo periodista, porque allí estás poniendo en jaque lo más preciado que tienes, que es tu vida, y lo estás haciendo usualmente sin que te paguen más, sin que haya una póliza de seguro jugosa de por medio, sin que haya tampoco ningún otro incentivo más allá del extraño, raro privilegio de poder estar en un lugar que la mayor parte de la gente rehuiría completamente. Y tú sientes, ¿verdad?, que hay un cierto honor en poder estar ahí, para poder transmitir esa información, ojalá lo más justa posible, ojalá también lo más empática posible, para poder nuevamente transformar esa circunstancia trágica que tiene la población civil. Tú trabajaste para CNN, cadena norteamericana. Uh-huh. Se veía mucho ahí la represión del gobierno y que la censura, que lo, dices tú. La censura, y que se manejaba mucho la información por parte del poder o del gobierno de turno en ese tiempo. Yo creo que es un error estar viendo que, o insinuando básicamente, el concepto de que CNN es un brazo o megáfono de la Casa Blanca, porque finalmente estás atropellando la dignidad de todos una serie de colegas, en la que nosotros cuando vamos, y créeme que cuando parto a Afganistán y estoy 2 meses, no es porque quiera ser relacionador público de la Casa Blanca, sí, ni pretenda serlo. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible, y frente a posibles censuras, que no las hubo, pero frente a posibles censuras, pues evidentemente vas a tener una manifestación de cuerpo, yo creo en general, de las personas de rechazo, porque no estás dispuesto a perder el pellejo por la Casa Blanca, pero sí te pones en mayor riesgo por la cobertura y por la corresponsabilidad de guerra. Quiero decir con ello que, por ejemplo, a ver, hay casos en los que ni siquiera hay censura, sino es más bien cómo permean ciertas palabras, y esto es propaganda. Un periodista que empiece a hablar en un bombardeo de bombas inteligentes, daños colaterales, esta terminología más aséptica, más clínica, para hablar de lo que es una guerra, que es cruda, que es violenta, que es bárbara, creo que ahí es cuando incurres, ¿verdad?, en el error. La mayoría de los periodistas ya estamos un poquitito más avezados con el cuento y no caemos en esas trampas semánticas que lo que pretenden es sanear la guerra. Guerras que a veces se llaman incluso, ¿verdad?, guerras humanitarias. Mira qué contradicción en términos, qué cosa más orwelliana tener además dos conceptos que son diametralmente opuestos en una misma frase. Ahí está el desafío, en no caer víctima y presa de quienes tratan de hacerse con la verdad
e incrustarte ese tipo de terminología y de palabras. Pero yo escuché en una conferencia de Tito Drago, periodista hispano-argentino, no sé si lo ubicas, ¿sí? Que la única forma de obtener información verídica en la guerra como tal, en el caso de Estados Unidos, era con el Pentágono, pero era prácticamente imposible. ¿Cómo puede hacer un periodista para tener información verídica, clara, sin recurrir a las fuentes formales, recurriendo a otro tipo de fuentes? No coincido en absoluto con aquello. El Pentágono es una fuente, pero hay muchas más. Vieras tú la cantidad de personas que son de organizaciones no gubernamentales, ONGs, y algunas muy reconocidas, como por ejemplo la Cruz Roja, como por ejemplo las Naciones Unidas también, en sus distintas manifestaciones, porque tienes ACNUR, tienes muchas, ¿verdad?, y múltiples brazos de las Naciones Unidas y de gente que está trabajando ahí. Tienes también Médicos Sin Fronteras. Es un montón de gente que está metida en medio de la balacera y que son fuentes de información valiosas que tú puedes contrastar, y puedes contrastar un relato con otro. De modo que quedarse finalmente con lo que te diga el Pentágono me parece que es bastante curioso. Creo que hay múltiples canales informativos. En una entrevista que nos consiguió Rafael Cada, nos dijo que él tenía que hacer dos trabajos. Uno para presentar a los militares estadounidenses y otro para mandar a Chile. ¿Tú tuviste que hacer algún trabajo extra para ocultar información de la que tenías y poder transmitirla correctamente sin que te censuraran? No, nunca tuve problemas en términos de censura, en absoluto. Ni antes, ni después, ni durante, no he tenido inconvenientes al respecto. Tuve incidentes desagradables en el marco de una cobertura de guerra, pero que es normal. ¿Sí? De repente, cuando estás grabando ciertas instalaciones y tienes, me acuerdo con Guillermo Galdós, mi camarógrafo y el chofer, estábamos con 17, 18 rifles semiautomáticos alrededor del auto, M16, encañonados. Yo tenía uno en la sien, tenía otro en el cuello, tenía otro en el pecho. En un momento en el que hubo mucha tensión porque supuestamente estábamos grabando cosas que no debíamos grabar. Me pedía, ¿verdad?, la cinta. Cuando hay situaciones como esas, cambiamos la cinta rápidamente. En ese momento ni siquiera pudimos, cuando ya teníamos a todos los soldados americanos encima, un enjambre, ¿no?, de abejas. Y me resistí a entregarle la cinta. Le dije, no, perdóname, pero tienes una jornada de trabajo y yo también la tengo, yo no estoy haciendo nada ilegal y aquí está mi trabajo. Yo tengo que despachar y no te voy a dar esta cinta. Que era una declaración un tanto temeraria en vista de las circunstancias. Pero además le exigí y le dije, ¿sabes? Quiero hablar con tu superior, porque esto no tiene razón de ser. Finalmente, después de estar encañonado, ¿verdad?, y los gritos, bajaron los decibeles y efectivamente pude hablar con el superior. Obviamente hubo burocracia, trámite, si quieres ver eso como censura o alguna presión sobre los medios de comunicación, pues puede serlo, pero son los rigores propios de toda guerra. Pero fuera de eso, no, y tampoco, ¿verdad?, cuando revelábamos cosas que son interesantes. Por ejemplo, en el marco de la guerra de Irak, Donald Rumsfeld fue quien le vendió las mismas armas químicas que después, ¿verdad?, él estaba tratando de buscar en Irak. Él le vendió 23 gamas de anthrax a Saddam Hussein. Vi con el registro fotográfico, con esas imágenes de ese saludo tan afable de Donald Rumsfeld como ministro de defensa hacia Saddam Hussein, el hombre que estaba bombardeando a esas alturas. Y no, eso tampoco fue censurado. Yo creo que, y hay por lo menos un criterio, y tengo la buena fortuna de haber trabajado en CNN, implicaba que si tú fundamentas y tienes buen respaldo con tu información, esa información puede, por lo general, ¿verdad?, canalizarse libre y sin ningún inconveniente.